Hola, bienvenidos a Actívate en Casa, soy Julia Aguirre, instructora del IPD. Hoy vamos a realizar una rutina dirigida al adulto mayor. Vamos a fortalecer la parte abdominal. Para esto lo vamos a hacer recostados, así que busca un lugar, si tienes un mat, puede ser también en la cama o en el sofá. Recuerda utilizar un espacio cómodo en casa sin muchas distracciones para poder concentrarnos durante la rutina. Comenzamos entonces, vamos a ubicar los dos pies estirados de esta forma. Listo, y vamos a empezar moviendo un poco los hombros, ¿sí? Vamos a relajar un poco, tomando aire y exhalando, ¿sí? Tomas aire, exhalas. Vamos, lo hacemos cuatro veces más. 4, 3, 2, 1. Lado contrario. 4, 3, 2, 1. Muy bien, rotamos un poquito acá, toma aire, exhala. Toma aire profundo, exhala. Dos más, tomamos aire, exhalamos. Última, toma aire profundo, exhala. Listo, y nada más, soltamos, relajamos, manitos atrás. Buscamos una posición cómoda para poder hacer esa rutina. Y vamos a relajar un poco las caderas. Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos, estiramos uno, flexión. Otro, flexión. ¿Sí? Lo repetimos seis veces más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. En esta posición vamos a relajar un poquito más y vamos a llevar ambas piernas a un lado y al otro. Bien, vamos. Toma aire, exhala. Toma aire al subir, exhala al bajar. Bien, vamos. Cuatro veces más. 4, 3, 2, última, 1. Listo. En la misma posición, vamos a llevar los brazos arriba, extendiendo todo lo que puedas. Tomas aire, exhalas. Dos veces más. Exhalamos suave. Una vez más, toma aire profundo, exhala. En esta posición vamos a llevar los pies un poquito más cerca hacia ti. Vamos a tratar de mantener la columna más estable y lo que vamos a hacer es llevar las manos de un lado al otro. Tomas aire, exhalas aquí. Tomas aire al estar en el centro y exhalas al rotar. Bien, vamos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6. Muy bien, relajamos ahí un poco, manitos atrás y empezamos a relajar los músculos del cuello. Bien, vamos a mover de un lado al otro, miramos, exhala, toma aire, exhala, a un lado y al otro. Vamos, 6 más, 6, 5, 4, 3, 2, y buscamos una posición más cómoda, podemos flexionar las piernas, relajamos las manos a los lados, estiramos el cuerpo, imagínate, ¿sí?, que te jalan de la cabeza para arriba y trata de la columna poder estirar lo más que puedas. Relajamos los hombros, manitos a los lados y vamos a caer de un lado al otro. Vamos, 6 más, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Listo, misma posición, vamos abajo. Toma aire, exhala. Toma aire al subir, exhala. Vamos. Una más, tomamos aire profundo y exhalamos. Listo, relajamos un poco. Vamos, hoy día vamos a trabajar el fortalecimiento del abdomen. Es muy importante para poder tener una buena postura al estar sentados o de pie. ¿Sí? Al estar sentados, recuerda, ¿sí?, que debes activar la parte central para poder tener los hombros tirados para atrás, relajados. Si estamos con la parte central muy débil, con los músculos relajados, vamos a tender a hacer esta posición de acá, porque la parte
de adelante está débil. Entonces lo que tenemos que hacer es activar para poder elevar los hombros, relajarlos y de esa manera mantener una buena postura. ¿Listo? Vamos a practicar entonces una técnica de respiración que te va a ayudar a poder activar justamente la parte central que vamos a trabajar hoy día con algunos ejercicios. Vamos a recostarnos. Recuerda, de costado y luego hacia arriba. En esta posición lo que vamos a hacer es llevar los dos pies un poco cerca, flexiona las rodillas, relaja el cuerpo, ¿sí? Aquí lo que necesito es que la parte lumbar, la parte baja de la espalda, caiga hacia el suelo. Vamos a llevar las dos manos a la altura del abdomen y vamos a tomar aire. Tomamos aire inflando el abdomen, contando 4 segundos y exhalamos, desinflando todo. ¿Sí? Imagínate que todo el aire se va y el abdomen, ¿sí?, reduce todo lo que pueda. Vamos entonces a hacerlo juntos con el conteo. Tomamos 4 segundos al respirar y 6 segundos al exhalar. Bien, entonces vamos aquí, tomamos aire. 4, exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente toma aire. Exhala. 2 veces más, tomamos aire. Exhala. Última, toma aire profundo, siente el abdomen, así como va moviéndose, y exhala. Listo. Esa es la respiración que vamos a utilizar durante este ejercicio. Primer ejercicio, lo que vamos a hacer es llevar las dos palmas hacia los lados. Ya habiendo practicado, si aún crees que te falta practicar un poco más esta técnica, practícalo un poco más hasta que te puedas adecuar a la respiración que va sobre todo a esta zona. Bien, vamos, empezamos entonces. El primer ejercicio, vamos a elevar un pie, listo, bajamos y tocamos punta, talón, y el otro, talón, listo, de esa manera, elevando la punta del pie y dejando el talón en el piso. Vamos a comenzar entonces, tomamos aire al subir, contrae y bajamos soltando. Tomas aire, abdomen y desinflas. ¿Listo? Lo repetimos entonces, lo repetimos 8 veces, comenzamos. Vamos. 1, 2, vamos, 3, dale, 5, vamos, 6, vamos, un poco más, toma aire, última, exhalamos, descansamos. Bien, vamos a repetirlo ahora alternando con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a elevar primero uno y otro. Vamos a mantener las dos piernas elevadas, bien, con la punta del pie hacia adelante, y vamos a llevar brazos aquí y atrás. Listo, en esa posición, y lo vamos a repetir también 8 veces. Vamos entonces con el segundo ejercicio. Toma aire profundo. Arriba, arriba, exhala. Mantén, ¿sí?, en esta posición. Vamos acá arriba y hacemos el ejercicio de brazos. Toma aire. Llevándole otra vez. Exhala. Exhala, vamos. 2, 3. 4, 5, vamos, vamos, 6, 7, 8, muy bien, descansamos, 1, 2, bajamos. Bien,
Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a alternar. Vamos nuevamente con el primer ejercicio. Respira un poco. Toma aire. Exhala. Vamos, toma aire profundo. Exhalamos y comenzamos. Vamos con el primer ejercicio en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, eleva, eleva y repetimos 8 veces. Dale. 1, 2, 3, baja un poquito, 4, 5, 6, dale, 7, última, 8, muy bien, bajamos, descansamos. Listo, respiramos un poco, toma aire profundo, exhala, toma aire, exhala. Bien, y vamos con el ejercicio con movimiento de brazos. En 5, 4, 3, 2, 1, eleva uno, eleva otro, mantenemos y vamos aquí. Toma aire profundo, exhala arriba, dale, arriba, vamos. Justamente lo que hace que nuestras piernas estén elevadas, suspendidas, es el trabajo del abdomen, ¿sí? Así que mantenemos mientras movemos los brazos, un poquito más, tres veces más, tres, dos y uno. Listo, relajamos, bajamos, uno y luego otro. Listo, respiramos un poco, toma aire profundo, exhala, toma aire, exhala, relajamos. Listo, vamos aquí entonces, vamos nuevamente con la repetición de 8 en solamente la utilización de las piernas. Vamos entonces, contamos 5, 4, 3, 2, 1, dale, 1, arriba y alternamos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, bajamos, uno, otro, relajamos. Respiramos un poco, toma aire profundo, exhala, tomamos aire, exhalamos, listo, soltamos y vamos con la última repetición, en este caso del ejercicio con movimiento de brazos. En 5, 4, 3, 2, 1, vamos arriba, 1, otro, mantenemos, dale aquí y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Muy bien. Bajamos. Uno, otro. Descansamos. Bien, en esta posición ahora vamos a ir terminando con un ejercicio adicional. Bien, vamos a utilizar entonces, vamos ya a sentarnos un poquito. Listo, en esta posición, ya sentados. Vamos a hacer el mismo movimiento de piernas, pero un poquito recostados hacia atrás. Bien, en esta posición lo que vamos a hacer es llevar una pierna y extender, regresar y bajar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, utilizando esta respiración que te indicaba, tomando aire y exhala, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomas aire, extiendes, aguantamos la respiración, regresa y recién cuando bajas, exhalas. Lo repito nuevamente, vamos, toma aire, aguantamos, y cuando bajamos,
exhalamos. Bien, lo repetimos entonces y vamos a hacerlo 8 veces. Comenzamos. Posición, vamos, toma aire. Exhala, bajamos suave. Toma aire. Exhala. Dale. Toma aire. Contrae. Exhala, dale. Toma aire. Un poquito más, 4 más. Toma aire. Exhala. Dale. 2 más. Bien, dale. Un poco más. Y exhalamos. Relajamos un poco las piernas, soltamos y vamos relajando ya para ir terminando con los estiramientos. Bien, en esta misma posición lo que vamos a hacer ahora es sentarnos un poco más y aquí lo que vamos a hacer es relajar un poco la columna de esta manera. Vamos a llevar el brazo hacia el lado y quedarnos aquí por 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, toma aire, vamos al otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. En esta posición vamos a hacer lo mismo, pero ahora solo con una pierna. Bien, en esa posición vamos a ubicarnos aquí, abrazar esta pierna. Listo, tomamos aire aquí y exhalamos llevando el brazo atrás. Dale. Nos quedamos ahí 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos y hacemos lo mismo al otro lado. Abrazamos la pierna, tomamos aire profundo, exhalamos. Quedamos ahí. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Regresa y vamos al centro. Bien, vamos a terminar esta rutina de ejercicios, ya estirando un poquito más, relajando los músculos del cuello. Vamos a llevar una manito atrás, listo, y vamos acá. Toma aire profundo, exhalamos. Nos quedamos ahí respirando. 10 segundos más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos, cambiamos. Tomamos aire profundo. Exhala, relaja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Centro. Vamos aquí, entrelazamos las manos. Toma aire profundo, exhala. Respira, exhala, relaja. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba, abrimos. Recuerda, al terminar esta rutina de ejercicios, toma agua para hidratarte. Practica esta rutina al menos 2 veces por semana, ¿sí? Recuerda que el fortalecer los músculos del abdomen te va a ayudar a mejorar la postura, a prevenir lesiones, a mejorar algún tipo de dolor que tuvieras a la altura de la espalda baja sobre todo. Así que realízalo, hazlo, cuida tu alimentación también, duerme bien para poder despertar todos los días con mucha energía. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.